El cordial saludo y bienvenida a compartir este espacio informativo, el semanario Notigirón correspondiente al lunes 7 de marzo de 2016. Estamos al aire en vivo cada lunes a partir de las 19 horas, 7 de la noche de Ecuador y sus posteriores retransmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. A todo el mundo llegamos a través del portal web de Girón, www.achiras.net.es. La bienvenida a nuestros compañeros de labores. Tatiana, buenas noches. Eloy, amigos televidentes, muy buenas noches. Un gusto siempre acompañarles en este espacio informativo. Les recordamos que este espacio es informativo o de opinión. Todos ellos son categoría A, aptos para todo público. La invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275573, también mediante mensajes de texto o al WhatsApp al 098-488-6690. O si también lo desea, háganos llegar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales de achiras.net.es. Será un placer compartir sus comunicaciones y para esta noche aquí están los titulares. Titulares 7 de marzo de 2016. Viceprefecta recorrió LAT Jubones, anuncia reapertura y nuevas estrategias. También la viceprefecta opinó sobre tasa solidaria, concurrencias, falta de inversión en el Cantón Girón. Hoy en vivo contaremos con la presencia del doctor Osvaldo Suárez y doctor Iván Sarmiento, directores zonal y distrital de salud, para tratar sobre el tema del Hospital de Girón. Bomberos de 6 cantones asistieron en Girón al curso de APH. Un herido con arma blanca permanece en cuidados intensivos. EMAIC EP socializará propuesta de tarifas por recolección de residuos sólidos. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón proyecta contratar estudios para mejoramiento y ampliación de planta de agua potable. Y un herido deja riña callejera entre personas alcoholizadas. Durante la sesión solemne conmemorativa por los 187 años de la Batalla de Portete y los Tratados de Girón, se firmaron dos convenios. El primero corresponde al apoyo que brindará el EMETOP para el mantenimiento vial con dos camionetas, un bus y una volqueta. Y el segundo, un contrato de crédito con el Banco de Desarrollo destinado a financiar obras de regeneración urbana y mejoramiento del parque infantil. Firma de acuerdos y contratos. Acuerdo interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Por medio del presente acuerdo, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón unen sus esfuerzos para dar una mejor atención al mantenimiento vial en el Cantón Girón, por lo que esta cartera del Estado se compromete a brindar su apoyo incondicional al gobierno local mediante la intención de transferencia a título gratuito del equipo caminero para su repotenciación, maquinaria pesada solicitada por el señor alcalde de Girón, José Miguel Buscahuamán. En aceptación del texto de este acuerdo, las partes suscriben en unión de acto en la ciudad de Girón a los 27 días del mes de febrero del 2016. Atentamente, señor José Miguel Buscahuamán, alcalde del GAD municipal de Girón, y en calidad de testigo de honor, firma el ingeniero Juan Cristóbal Llorel Valdivieso, gobernador de la SUAI. Vemos que el equipo caminero detallado es una camioneta marca Chevrolet, una camioneta marca Ford, un bus marca internacional y una volqueta marca internacional. Entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, destinado a financiar la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y mejoramiento del parque infantil en el centro urbano del Cantón Girón, provincia de La Suay. El Banco de Desarrollo del Ecuador otorga a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón un crédito por $861.020.36. El costo total de la obra asciende a $1.025.318.19. La contraparte del plan municipal es de $164.297.83. Invitamos al ingeniero Paul Calle Ordóñez, delegado del Banco de Desarrollo del Ecuador, para la firma de este contrato.
Y en la misma sesión solemne conmemorativa, como es de costumbre, se entregaron condecoraciones y reconocimientos a diferentes ciudadanos e instituciones. Los galardones Ilustre Municipalidad de Girón, Tratados de Girón de 1829 y 27 de febrero. Los recibieron la tercera de División de Ejército Tarqui, la estudiante Araceli Mora y Rafael Ochoa, rector del Colegio Alejandro Andrade. Además, se reconoció públicamente a Ana Takuri, William Puya y a la asambleísta Liliana Guzmán. Entrega de condecoraciones y reconocimientos. Condecoración Municipalidad de Girón. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ordenanza para la entrega de condecoraciones que concede la Municipalidad de Girón, acuerda conceder la condecoración Ilustre Municipalidad de Girón a la tercera división del Ejército Tarqui por haber prestado relevantes servicios al cantón con su apoyo incondicional en la organización de los lunes cívicos. La condecoración Tratados de Girón de 1829 se entregará al mejor estudiante de los colegios del cantón. Acuerda conceder la condecoración Tratados de Girón de 1829 a la señorita Araceli del Rocío Mora Mendieta por haberse distinguido como la mejor alumna de los colegios del cantón Girón, enalteciendo el nombre de su establecimiento educacional del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera. Acuerda conceder la condecoración 27 de febrero en mérito a la labor docente al ingeniero Rafael María Ochoa Tenempaguay por cumplir 25 años de abnegada labor educativa y aportar con su valioso contingente en la formación de la juventud gironense. Hacer público un reconocimiento y felicitación a la señorita Ana Takuri y al señor William Puya por dejar en alto el nombre del cantón a través de su talento demostrado en la película Vengo Volviendo. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón acuerda reconocer a la asambleísta doctora Liliana Guzmán Ochoa por su aporte e iniciativa en beneficio del cantón Girón y sus habitantes para que en el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe la resolución que declara el 27 de febrero como fecha de conmemoración nacional. No eres más porque te alaban, ni eres menos por lo que te critican. Únicamente, y lo que importa es lo que representas para Dios. Esta condecoración, distinción, no hace más que señalarnos que el camino que venimos transitando es el correcto. Cada uno de nosotros, como instituciones, como personas, hemos puesto en práctica a lo largo de nuestra trayectoria el servicio a la colectividad. Y creo que no nos hemos equivocado. Emergencias aumentaron para Bomberos Girón en el año 2015. La principal asistencia está dentro del ámbito prehospitalario con solicitudes de ambulancia. Luego son los incendios forestales y accidentes de tránsito. Así lo dio a conocer durante el acto de rendición de cuentas correspondiente al año 2015 desarrollado el lunes 29 de febrero en las instalaciones de la institución de socorro el primer jefe de los bomberos Rubén Pintado. Inició reclamando la inasistencia de algunas autoridades y luego dio a conocer la gestión cumplida e hizo una observación al sistema EQ911. Contamos con dos compañías, la de San Gerardo, que está al frente, el sargento Patricio Fernández, y en la asunción el bombero Patricio Vintini. Por mandato del artículo 140 de la ley de total, todos los cuerpos de bomberos del país son adscritos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Tenemos la primera institución en el auto del país en tener la ordenanza de adscripción. Allí consta una asignación anual del 1% del presupuesto de la Ilustre Municipalidad que será transferida para gastos de inversión. Porque en una sesión del gobierno autónomo descentralizado de Girón me ratificaron como primer jefe, estaré al frente del cuerpo de bomberos donde soy uno de sus fundadores. Gestiones: carrozada de vehículo por 550 importado y adquirido por esta institución, que estará al servicio de la comunidad gironense mediante un convenio suscrito con el Instituto Tecnológico Superior American College
los estudiantes paramédicos realizan pasantías en nuestra institución. Con la asignación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quirón, nuestro presupuesto este año vamos a adquirir un nuevo vehículo que servirá para el rescate, puesto que el actual, siendo del año 1982, no cumple con su operatividad. Con el Departamento de Instrucción y Prevención se ha elaborado un calendario de capacitaciones a realizarse todos los meses. De ser necesario, se programará un curso básico de bomberos para incrementar el personal y buscar nuevas vocaciones de servicio. Exceptuamos, en estos últimos días hemos tenido reclamos varios de que han llamado a 911 y ellos hasta formular la ficha y poner al organismo para que nos despache han demorado minutos, muchos minutos. Y además los despachadores no conocen la geografía. En varias oportunidades acudimos a las autoridades de la provincia. Hasta aquí no hemos tenido ninguna respuesta. Seguiremos trabajando y no dejaremos. Del mes de enero al mes de diciembre, como ustedes pues pueden visualizar, en el año 2015, un total de 209.617.36. Ejecución del presupuesto de egresos año 2015, de enero a diciembre. De pagado, 130.645.65. En el año 2015, la institución se limitó a hacer gastos extras debido a que se pensaba en el ahorro para destinar los fondos exclusivamente para lo que es la carrocería del vehículo. En los principales aspectos de responsabilidad, lo que consta la Ley de Defensa contra Incendios, la que a nosotros nos rige, pues el primero es objetivos y sistemas de prevención. El cuerpo de bomberos ha venido atendiendo emergencias cada vez más. Pasa año a año y estas emergencias se han ido multiplicando para el cuerpo de bomberos, a pesar que nosotros, si podemos observar, tenemos la mayor cantidad de asistencias, la mayor cantidad de salidas, está dentro del ámbito prehospitalario para las solicitudes de ambulancia. El que le sigue son los incendios forestales. También otro de los fuertes que nosotros tenemos es la aceleración dentro de lo que son accidentes de tránsito. ¿Qué se adquirió para la seguridad, para la protección de los bomberos? Este año va a ser la prioridad del equipamiento del personal en vista de que hay una partida respectiva para dicha compra. Quiero siempre agradecer de verdad la acción enorme y solidaria que ustedes despliegan. Continuamos, damos lectura a continuación en notificaciones que nos han hecho llegar. La primera del Ministerio de Salud, Coordinación Zonal 6, lo firma el doctor Alex Torres, que dice: recibo un cordial saludo, deseándole éxito sus funciones encomendadas. La presente tiene como finalidad solicitarle que a través de su medio nos apoye con la difusión de la campaña de vacunación antirrábica a perros y gatos que se llevará a cabo el mes de marzo del presente año. Adjunto el cronograma de las comunidades. Vamos a dar lectura a las comunidades que corresponden en la presente semana. Inició el 3 de marzo con el recorrido en Guagrín, El Chorro, Fátima y Norambote. El 6 de marzo, el Centro Cantonal de Girón. 7 de marzo, Gigantones y Caledonias. 8 de marzo, El Pongo, Sauces y Rumipamba. 9 de marzo, Leocapac, Parcuspamba y Santa Ana. 10 de marzo, Cabuncata y Manzano. 11 de marzo, Cachi y El Tablón. Y 13 de marzo, sector La Cruz y Cachiloma. Las otras comunidades daremos a conocer la próxima semana en este mismo espacio. Dentro del mismo tema, el doctor Alex Torres Velázquez, también director del Hospital de Girón, nos da a conocer sobre las campañas de vacunación antipoliomielítica, que son gotitas en la boca, a los niños desde los 3 meses hasta los 3 años de edad. Ese va con el mismo cronograma de vacunación de canina y felina. Atentamente, el doctor Alex Torres Velázquez, director del Hospital de Girón.
comunicaciones que nos hacen llegar de la Asamblea Nacional y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, que lo firman la doctora Liliana Guzmán y el alcalde José Miguel Ushka, dice lo siguiente: como parte de la programación que se realiza en Girón a propósito de la celebración por las fiestas de su cantonización, nos encontramos organizando el conversatorio Girón en la Historia, el mismo que se llevará a cabo el viernes 18 de marzo a las 10 horas en el Salón del Pueblo de nuestro cantón. En este espacio contaremos con la presencia de dos importantes panelistas azuayos con amplia trayectoria en historia e investigación. El doctor Osvaldo Encalada Vázquez, quien expondrá sobre herencia toponímica de Girón y sus fechas decisivas, y el doctor Diego Arteaga Matute, quien sustentará sobre visión histórica desde lo prehispánico hasta el inicio de la cantonización de Girón. Reiteramos, lo firman la doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por el Azuay, y el señor José Miguel Ushka, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. El gerente general de la EMAIC, el ingeniero Juan Veintimilla, hace llegar una cordial invitación a la socialización de los pliegos tarifarios del servicio de recolección de residuos sólidos. Este evento tendrá lugar en el Salón del Pueblo el sábado 12 de marzo a partir de las 9:30 de la mañana. Hacemos aquí nuestro primer bloque publicitario. Al retornar estaremos con más informaciones. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones, en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera, con buena sazón y excelente música, a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171, 099-597-2597. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina.
Agradecemos la presencia de los doctores Osvaldo Suárez, director zonal de salud, y también del doctor Iván Sarmiento, él es director distrital de salud, con quien vamos a tratar temas concernientes al ámbito en que ellos se desenvuelven y también a la entidad a la cual representan. Doctores, bienvenidos, gracias por acudir a este diálogo. Empezamos con el doctor Suárez, quien es el director zonal 6, es doctor, coordinador zonal. La situación esta del hospital de Girón es un tema que mantiene preocupación en la ciudadanía y que viene ya desde hace algunos años, diríamos, doctor, con cierta incertidumbre en la población, porque no se sabe a ciencia cierta qué mismo es lo que se tiene planificado con respecto a este tema. Bienvenido, doctor. Buenas noches, señor Peralta, muy honrado, un gusto de estar en Girón TV, felicitándole por este medio de comunicación. Gracias. Extra micrófonos, conversábamos que llegamos a toda la ciudadanía del cantón, fuera del cantón y fuera del país a través de las redes, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, qué gusto felicitándoles por este medio de ustedes y repito, muy a gusto, muy honrado, un honor estar acá en su medio de comunicación que nos permite dirigirnos a toda la ciudadanía de este hermoso cantón para explicar este cuestionamiento que usted nos hace. Le agradezco esto porque estamos justamente desde hace algunos meses atrás, desde mi posición como coordinador de la zona 6 de salud, esto es la salud tanto en la provincia de La Suay, Cañar y Morona, Santiago, en este nuevo proceso de organización territorial en todo el país. Somos 9 zonas en el Ecuador, que nos permite cada vez llevar los servicios más cerca de la ciudadanía, cerca de la gente. Y en realidad apenas yo llegué, me enteré de este problema del hospital de Girón, en el sentido, había alguna desinformación o alguna información tal vez equivocada, o con cierta razón en algunos casos, lo que me enteré es de que la ciudadanía tenía recelo de que el hospital de Girón perdía su condición de tal, es decir, que Girón perdía el hospital Aída León de su territorio y que por lo tanto este hospital se transformaba en un subcentro o en un centro de salud. Y lógicamente, toda la razón a la ciudadanía, es preocupante cuando tenemos estas noticias tan graves, que afectan a la ciudadanía, porque todos los pueblos durante muchos años hemos hecho gestiones. Yo quiero hablar acá no solo como funcionario del Ministerio de Salud, sino como ciudadano también, como persona. En las diferentes localidades donde uno ha vivido, etcétera, siempre ha sido una preocupación tener una casa de salud que nos permita acudir con prontitud, con cercanía, para que nos resuelvan nuestros problemas. Entonces, hicimos la gestión inmediatamente con las autoridades de la provincia de La Suay, con el señor alcalde del cantón Girón. Tuvimos una conversación para yo poderme empapar de cuáles eran las inquietudes, los problemas, qué trámites se habían hecho anteriormente, cuál era la información. Hicimos también con nuestros medios, con nuestros procesos de comunicación, imagen y prensa de la coordinación zonal, un acercamiento acá a territorio para conversar con la ciudadanía, conversar con funcionarios del hospital, conversar con las diferentes gentes. ¿Cuál es la preocupación? Y bueno, en resumen era esto que usted plantea. La gente estaba con el recelo de que se perdía la condición de hospital acá y que más bien esto se pasaba a Santa Isabel. Pero no, había, me parece a mí, una falta de explicación. Entonces empezamos primeramente con el señor alcalde, con el señor gobernador, tranquilizando. Y concomitantemente nos pusimos ya en contacto con la Dirección General de Hospitales en Quito, con el Ministerio de Salud Pública, para que nos enviaran el acuerdo ministerial, es decir, la planificación territorial última.
Porque esta planificación territorial es dinámica, es cambiante. Entonces, yo hice llegar a las autoridades, creo que la tiene usted también, este acuerdo ministerial. Sí, doctor. No sé si lo trajeron ustedes. En todo caso, este acuerdo ministerial define contundentemente de que el hospital de Girón, el hospital Aída León, permanece, no se pierde esa condición, continúa como hospital. Y más bien, por el contrario, una noticia buena para toda la ciudadanía es más bien de que, dependiendo ya de cómo nos movamos todos, la ciudadanía, usted como comunicador, las autoridades de acá del cantón, nosotros como Ministerio de Salud, depende de esta gestión conjunta, el hospital no solo queda como hospital, sino se le va a fortalecer, se le va a continuar equipando y convertirle, eso sí es la preocupación del señor presidente de la República, del economista Correa, en este nuevo gobierno, en esta nueva forma de administrar, es la inquietud de que los hospitales auténticamente sean hospitales. Y eso para mí es importante explicar a la ciudadanía, porque a veces estamos contentos solamente con el letrero que diga hospital, pero los hospitales deben atender 24 horas, los hospitales deben atender con, al menos en el caso de los hospitales cantonales u hospitales básicos que se llaman, por lo menos con las 5 especialidades básicas, que son cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, ayudados por la especialidad de anestesiología. Esto para comenzar, y dependiendo del perfil epidemiológico se llama, para que me comprenda la ciudadanía, dependiendo del tipo de enfermedades, se pueden ir gestionando más especialidades poco a poco. Doctor, le interrumpo aquí un momento. Lo que usted nos manifiesta es que van a darse mayores servicios, pero la preocupación ciudadana viene, le decía en el momento en que hacía mi primera presentación, acarrea de años, y esto inició en el año 2012 cuando a Girón se le propuso, se le pidió al municipio de que tiene que disponer de 4 hectáreas para un nuevo hospital, cosa que nunca se cumplió ni se dieron las explicaciones por las cuales no se dio esto. Otras de las razones por las cuales la ciudadanía tiene su desconfianza, podríamos decirle, es cuando vino en el mes del año pasado la propia ministra, Karina Vance, si no estoy mal, ofreció que iban a dar 30 camas. El ex director distrital, doctor Julio Jaramillo, manifestó de que la DOS no se iba a mover de aquí del el Cantón Girón, que continuaba como una EOD, que eso continuaba. Entonces pasan esos ofrecimientos y llega un momento en el cual esto no se cumple, sino más bien se da un retroceso. Entonces, esa es la situación por la cual existe este tipo de resistencia, doctor. Verá, aquí lo que falta explicar es qué es un distrito de salud. Entonces, el señor presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública y todo el Ejecutivo, digamos, ¿no?, ha realizado una planificación territorial en todo el Ecuador. Esto pasa en todo el Ecuador, no solo aquí en Girón. Es decir, hay distritos, las direcciones provinciales de salud desaparecieron como tal, para dar paso a los distritos. En primer lugar, antes de esto, nos organizamos en zonales para ir creciendo armónicamente todas las ciudades, para evitar los polos de desarrollo, para evitar que solo Quito, Guayaquil o Cuenca tengan mejores servicios, en general, no solamente en salud, en educación, servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social, servicios como la seguridad que da la policía, etc. Tenemos que irnos organizando armónicamente. Entonces nacen las zonales.
Por eso, por ejemplo, nuestra zona 6 está conformada por Morona Santiago en Amazonía, olvidada en otros tiempos, Cañar, una provincia también pequeña, y Azuay. Es decir, en forma horizontal en todo el territorio nacional, son así las zonas, en forma horizontal. Nuestra zona lleva implícito la obligación de irnos desarrollando armónicamente. Ahora, asimismo, habían las direcciones provinciales y ahí vuelta había un centralismo en la capital de cada provincia. Por ejemplo, Azuay como que tenía más predilección para servir a Cuenca, Cañar a lo mejor a la ciudad de Azogues, y Morona Santiago todos los servicios concentrados en la capital de provincia, Macas. Entonces nacen los distritos, y los distritos están conformados por uno, dos, tres cantones, pero hay una cabecera distrital. Entonces, notamos nosotros que estaba tan desorganizada la salud que en los mismos hospitales estaba funcionando personal administrativo. Ahí mismo funcionaban consultorios del primer nivel que deben estar fuera de los hospitales, que deben estar en los centros de salud, que ese es el primer nivel. Entonces, el hospital cada vez era más pequeño. Encima de las deficiencias, que digo, históricas, que no había trabajo de 24 horas, que no había especialidades, etcétera, el hospital hacía de todo. Entonces, no puede estar en el hospital. El hospital es para atender 24 horas las emergencias, los casos difíciles que vienen del primer nivel, que vienen de los centros de salud. En el caso de Girón, de Santa Isabel, le puedo enumerar de cientos de cantones en el país, no tienen estos centros de primer nivel. Solamente una que otra ciudad grande tienen centros urbanos o centros cercanos a la ciudad. Entonces, todos estos estaban incluidos dentro del mismo hospital, quitando espacio. Entonces, la EOD, esa es otra cosa. La EOD es la administración de todo el distrito. Y la EOD del distrito, en este caso, el número es acá el 1D03, corresponde al distrito Santa Isabel y Girón. Está conformada por estos dos cantones. Y la EOD, la cabecera, está en Santa Isabel, pero la parte administrativa. El hospital queda aquí mismo, con todos los servicios, y más bien lo vamos a mejorar. Ahora, es justamente ese factor de preocupación. Muchos pacientes. El hospital de Girón, hace algunos tiempos, tenía mucho más asistencia de gente que venía de otros lados. ¿Por qué? Porque decían, me dan una buena atención en Girón. Gente, conversábamos incluso desde el norte de Perú, de Pasaje, de Machala, propio Santa Isabel y todos los cantones de aquí eran atendidos de aquí porque asumían, decían, nos dan la mejor atención que nosotros tenemos en esta región. Ahora, a este hospital que por criterio de las personas estaba funcionando muy bien, entonces de alguna forma se le cercenó que vengan de otros lados y ahora las estadísticas indican de que no viene mucho paciente acá. Entonces, son situaciones que al menos nosotros no entendemos. Un hospital que tenía esa categoría que le daba a la ciudadanía, el potenciarlo más, el darle un nuevo hospital como se había ofrecido, se creía que esa era una alternativa mucho más viable antes que tratar de irlo disminuyendo las atenciones de aquí. No, pero ahí yo le aclaro, verá. Bueno, la primera cosa está solucionada, subsanada. O sea, el hospital, que era la preocupación de la ciudadanía, permanece como tal. Y al contrario, tal vez en el aspecto que usted dice, se le va a potenciar este hospital. Inclusive, es posible que si tenemos la gestión adecuada, depende también esto de la calidad de los servicios, de la actitud de los que trabajan adentro del hospital, que esa es otra cosa. Porque créame, la gente a una unidad de salud va cuando ve un buen trato. Y eso es lo que ha pasado aquí en Girón. Es como una tienda, es como un restaurante. Usted va donde le atienden bien, donde le dan importancia. Entonces, pero esta situación que usted pone, habría que analizarlo más bien en la calidad de los servicios que están dando al interior. Por ejemplo, igual se quejan algunas personas, dice acá no nos atienden bien, se van. La planificación territorial es para que la gente tenga mejor acceso a donde vive, según carreteras, según tiempo. O sea, nos vamos más allá de la distribución
que estamos acostumbrados, o sea, una distribución geográfica. Por decir, si un cantón, así una ciudadela, un barrio o una parroquia, así pertenezca a otro cantón, si le dan buena acogida, viene. Si es que está más cerca, mejor acceso, viene. A veces en antigüedad teníamos, por ejemplo, no es el caso de acá, hay otros casos en que la vía antes pasaba por ahí, pero después pasó por otro lado y el hospital o el centro quedó adentro, como decir. Entonces la gente, ya el bus no va a entrar allá, los buses a veces van más directo, entonces la gente por comodidad no hace uso de eso. Entonces en ese sentido es lo que se ha ido planificando, buscando la mejor confort, la mejor cercanía a la ciudadanía. Ahora, entonces el hospital, de lo que usted decía también, de que se necesitan 4 o 5 hectáreas, no sé con qué criterio lo dirían. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en el caso del hospital de Girón, que permanece en el mismo territorio que está, no se necesita más terreno. Los centros de salud, que son inmensos, por ejemplo, el centro A, el centro B, el centro C, se necesita aproximadamente, son 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 metros cuadrados, o sea, menos de un hectárea. Menos de un hectárea. Menos de un hectárea. Para los centros que se van a ir construyendo en todo el territorio nacional, y eso también hay una planificación asimismo territorial. Entonces, bueno, entonces esta desinformación, como usted manifestaba, doctor, salió del propio ministerio. Verá, es posible que los mismos funcionarios acá más bien no comprendíamos, porque yo le digo, el Ministerio de Salud Pública ha dado un giro de 180 grados. Antes el ministerio tenía un modelo de gestión que estaba conformado por el ministro o ministra, un director general de salud, había una subsecretaría para el litoral, y prácticamente casi eso era todo el ministerio, ¿no es cierto? Y tenían otras implicaciones. En cambio ahora el ministerio ha dado un vuelco, un cambio total. El modelo de gestión del ministerio está formado por la ministra y dos viceministerios. El uno de gobernanza y vigilancia de la salud pública, que tiene que ver con toda la normativa, con todas las leyes, reglamentos. Ahora tenemos, por ejemplo, normativas hasta cómo tratar una enfermedad de acuerdo a las evidencias científicas en el mundo, etcétera. Y de otro lado, la vigilancia para estar atentos a epidemias, etcétera. La otra ala del ministerio es el viceministerio de la atención integral de la salud de la gente. Ahí tiene que ver con todo lo que es los hospitales, subcentros, provisión de servicios, etcétera. Y bajo ellos, cada uno con sus subsecretarías, y debajo de las subsecretarías las direcciones generales. Y de ahí venimos abajo las coordinaciones zonales en territorio. Entonces imagínense, antes el ministerio teníamos pocas cosas, ahora tenemos planificación, tecnologías de información y la comunicación, hay direcciones generales de inteligencia del ministerio para ver hacia dónde vamos, hay por ejemplo normatización del talento humano, además del talento humano que había antes, para ver cuántos médicos somos, qué nos falta, ahora, qué especialidades, doctor, etcétera. Está funcionando esto, y aquí vamos a dar la bienvenida al doctor Iván Sarmiento, que es director distrital, ¿verdad? Estoy bien con el nombre. Este sistema hace como ser que una persona que de aquí de Girón es trasladada a Santa Isabel. Y esto le presento un caso concreto. La semana pasada un adulto mayor manifestaba que de aquí no se le realizó una operación, fue a Santa Isabel, de Santa Isabel nuevamente fue enviado hacia Cuenca. Y ahora esto ocurrió en noviembre y son varios meses que él manifiesta que está de Cuenca a Santa Isabel, de Santa Isabel a Cuenca. Entonces son estas situaciones, y tenemos otros casos también de que no es tan buena la atención que se les ha dado en cuanto a la salud. Entonces son estos casos los que preocupan más aún a la ciudadanía, que dicen que el nuevo modelo no está funcionando, o que mejor dicho está en desmedro de la ciudadanía gironense. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Girón y de los cantones aledaños. Para nosotros un gusto estar presentes aquí, un honor. Realmente, como usted dice, en toda institución puede haber algunas falencias, sin embargo nosotros, a la medida de lo posible que nos hemos integrado ya a estos 2 meses de trabajo,
que estamos al mando del Distrito de Salud 01 de 03, que incluye los cuatro cantones, Girón, Santa Isabel, Pucará y San Fernando. Nos hemos tomado asimismo la tarea de revisar algunos de cómo está conformado cada uno de los hospitales, cómo está conformado cada uno de los centros de atención. Sin embargo, en lo que ustedes nos mencionan de un caso de un paciente, eso fue hace con meses atrás en que se había dado... Noviembre. Sí, en el mes de noviembre, un tema de daño de un aparato de laparoscopio, es decir, de la fuente de luz. Por eso nosotros tenemos dos hospitales en nuestro distrito y tenemos el hospital de San Isabel, que de aquí está a media hora, 25 minutos, 30 minutos, en la que el paciente, para evitarle a sí mismo el viaje, que es más lejano a Cuenca, pues podía ser atendido por nuestros profesionales que se encuentran en el hospital José Félix Valdivieso. Ahí también disponemos de las cuatro especialidades que ya mencionó el doctor y dentro de los cuales estaba cirugía. Ahí pues al paciente se le intervino. Como usted sabe, toda cirugía tiene riesgos, tiene complicaciones. Al paciente se le hizo una valoración primeramente prequirúrgica por su edad, por su estado, con el médico de medicina interna. Se le hizo, como le digo, una valoración cardiológica y todo, por lo que el paciente accedió a esta cirugía. Él tenía una colelitiasis, se le operó, como le digo, hay una complicación mínima del paciente, en que realmente nuestro hospital puede derivar a hacer una referencia al hospital José Vicente Corral Moscoso, que es el hospital de nuestra referencia, en donde se atienden los casos de mayor complejidad. Tanto el hospital de Girón como el hospital de Santa Isabel tienen esa posibilidad de, en casos de emergencias o en caso que se nos salga de las manos de esto, dentro de los profesionales de nuestras instituciones, poder derivar al hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. El caso, ¿cómo se ha dado en los últimos días? Este caso específico que le comentaba, ¿tiene conocimiento si se dio alguna solución? Porque decía el señor, me tienen de Santa Isabel a Cuenca, de Cuenca a Santa Isabel. Y sí, eso es. Justamente nosotros al tener contacto y a ver su noticiero también, que lo seguimos, hemos tenido contacto con esta persona, le hemos ido a visitar. De nuestra parte se le ha atendido en la medida de lo posible, se le ha preguntado cuál ha sido su inconveniente. Más bien, ellos nos han manifestado de que están muy agradecidos con la atención que se les brindó en el hospital. Sin embargo, por esta complicación que surgió en la cirugía, pues nosotros hemos dado la posibilidad de que él se atienda a sí mismo sin que le cueste un solo centavo la atención, de a más de la cirugía, de hacerle las otras intervenciones más complejas que se realizan en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de derivarle al paciente para que sea atendido en este hospital. Como le digo, este caso y otros casos que usted nos puede preguntar, y hemos tenido contacto, hemos estado, como se dice del dicho, pues de los errores se aprende. Estamos tratando de darles alguna solución definitiva a este paciente. Le hemos dicho incluso que para que evite viajes, como él dice, desde Girón a Santa Isabel, se atienda en nuestro hospital de Girón, en el Aida León de Rodríguez Lara. Está dispuesto ya el cirujano para que le atienda y también para que se haga la última intervención en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Él incluso tiene una cita ya programada en el Hospital Vicente Corral Moscoso por el servicio de gastroenterología. Todas estas acciones se han hecho en esta semana para la atención de calidad y calidez de los pacientes, que eso es lo que tratamos de brindar desde nuestros hospitales. Efectivamente, y eso también nosotros como medio, como ciudadanos, es lo que aspiramos, más no nunca tener que estar criticando a las autoridades, todo eso, sino más bien que estos casos sean resueltos. Eso es lo que la ciudadanía aspira, de la forma como se dé el tratamiento a los casos particulares que se dan. También hay otras situaciones que se dan, como ser... ¿Cómo está en cuanto a la entrega de insumos desde el distrito para el hospital acá del Cantón Girón? Bueno, todavía, como usted sabe, estamos en el tema ya de la desconcentración y también del cierre de la EOD, que eso ya se vendrá en los próximos días. Sin embargo, el hospital Aida León de Rodríguez Lada sigue funcionando como una EOD autónoma. Es decir, que está completo en su distribución de insumos, de medicamentos, está al día. Tiene la posibilidad
de disponer asimismo de medicinas, de insumos médicos, con la finalidad de la atención de los pacientes. Asimismo, aparte de las medicinas, aparte de los insumos, lo más importante nosotros es contar con el talento médico, que también está a la disponibilidad en las cuatro especialidades dentro del hospital Aida León de Rodríguez Lara. Es importante mencionarles aquí a la ciudadanía también que nosotros, siguiendo el modelo de atención integral de salud, ahora no solo esperamos que nuestra gente visite los hospitales cuando está enfermo, sino más bien se hace una actividad de promoción y de prevención de la salud. Es decir, que ahora nosotros los médicos, las compañeras de enfermeras, licenciadas, odontólogos, incluso salimos a las casas a brindar la atención médica, sobre todo a pacientes vulnerables, hacemos las visitas domiciliarias a pacientes discapacitados, personas de la tercera edad, niños, mujeres en edad fértiles, evitando asimismo programas que vienen desde ya el gobierno nacional apoyados, como son por ejemplo el evitar la muerte neonatal, la muerte materna. Entonces, por eso son muchos programas que intervenimos desde yendo nosotros a las casas, yendo a los hogares, a las comunidades, a dar una atención preventiva y, como le digo, apegado a ser un poco más humanitarios, que es lo que queremos hacerlo en este nuevo modelo de atención integral de salud. ¿Se han recuperado o se han reintegrado nuevos profesionales? Tenemos entendido que algunos médicos, no sé si se jubilaron, se retiraron, igual enfermera, auxiliares de farmacia aquí en el Cantón Girón. Sí, todos esos recursos nosotros estamos canalizándolos a través de la coordinación zonal y hemos hecho sobre todo la selección de estos profesionales. En los próximos días serán validados y también serán ya a través de la coordinación zonal y también mediante el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, serán validados y puestos a la orden ya del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Yo creo que eso es cuestión de unos días más. Personal médico, personal de enfermería, personal de farmacia, ellos no van a ser movidos de aquí, van a mantenerse. Y aquí en las plazas que en este momento a lo mejor no están por algunos aspectos que han surgido, ellos serán reintegrados acá mismo. Sí, lógicamente todos estos profesionales que han salido tenemos la posibilidad de hacer unos reemplazos, eso ya lo estamos canalizando con el director del hospital y yo, como le manifiesto una vez más, en los próximos días, a más tardar el próximo mes de abril, estos profesionales estarán integrados ya a su labor médica, asimismo en el tema de la farmacia y por supuesto de las licenciadas de enfermería. Además de esto, como le digo, el personal de hospital en sí, no de la parte administrativa, ellos siguen manteniendo los servicios del Hospital Aida León Rodríguez Lara. Bueno, doctor Suárez, retornamos con usted. El Hospital de Girón, con los servicios que da al momento, tenemos es una larga lista, ¿van a mantenerse estos servicios y posiblemente a darse nuevos servicios? Es lo como yo entiendo esto, lo que usted nos ha manifestado. Así es, así es. Yo quería, pero antes de eso, acotar un dato muy importante del hospital en relación a la pregunta del caso que ha tenido alguna complicación. Yo estaba revisando cifras. En los mejores hospitales del mundo, en materia de cirugía, puede haber alguna complicación que va a veces entre el 1 al 5%. De alguna complicación. Y en este caso, de las cifras que tenemos, en el Hospital Aida León se hacen entre 200 cirugías al año, ¿verdad? De estas 200 tenemos el caso del señor que está siendo atendido afortunadamente, una complicación, lo que representaría menos del 1%. Sin querer decir que el Hospital de Girón sea mejor que los otros hospitales del mundo, no, pero es bajo. Igual, a lo que quiero llegar, igual, por ejemplo, me llama la atención a favor del hospital, han habido 211 partos en el año. De estos 211 partos, son 21 por cesárea, lo que implica, haciendo cuentas, más o menos un 10% son cesáreas. Y la norma en el mundo, asimismo en el Ecuador, va entre 10 a 20% lo tolerable de cesáreas. Lo que significa que se están haciendo bien las cosas
científicamente dentro de estándares internacionales, y eso es lo que nosotros controlamos. Y esto se envía en GPRs cada mes. El GPR es el gobierno por resultados, ¿no?, o gestión por resultados. Esto va cada mes a nivel nacional, desde la presidencia, desde el ministerio, se controla estos estándares. Y cuando algún estándar está anormal, enseguida sale un semáforo rojo, sale un alerta, o sea, algo está pasando. Y nosotros inmediatamente hacemos el monitoreo, la investigación, la corrección. Pero el Hospital Aída León está correcto, igual el José Félix, en cuanto a indicadores, en cuanto a este GPR, a este control de cosas que estén bien o que estén mal. Enseguida hay un semáforo, se prende rojo, amarillo, verde, mes a mes. Entonces, lógicamente, eso sí, yo siempre digo, cuando a mí me pasa, si a mi familiar me sucede un accidente, yo reclamo, y tiene toda la razón. Ojalá quisiéramos que el 100% de las intervenciones no tengan ninguna complicación. Pero le pongo estos datos estadísticos internacionales para tener una idea. Y ahí va una recomendación muy, muy comedida que nosotros hacemos en general en todo el país, ¿no? A veces, esto es lo que en comunicación se dice, no estamos atentos al éxito, o sea, el 99% de cosas, pero a veces hacemos eco de la falla, ¿no? Sí, hay fallas, indudable, porque los médicos somos humanos, estamos sujetos también a algún error, etcétera. Yo quiero indicar de este caso que están comentando, porque había pedido yo el informe al hospital Vicente Corral Moscoso, al hospital de Girón, al hospital José Félix Pintado, y en realidad, o sea, la torre laparoscópica tenía algún desperfecto y el paciente fue a operarse en el otro hospital que está cerca. Se operó allí, luego de la operación presenta un dolor abdominal, necesita más exámenes especializados y por eso va a Cuenca. En Cuenca le encuentran alguna patología que existe o que coexiste y le empiezan a resolver, y que está resolviéndose porque está bajo control, está bajo los controles de los especialistas, pero indudablemente no puede estar hospitalizado todo el tiempo en el hospital regional. Le retransfieren, se llama, o contrarrefieren nuevamente a los hospitales básicos. Y me parece que está ya en ese proceso de resolverse por una especialidad que se llama gastroenterología. Esperemos que todo salga con éxito. Bueno, antes que me responda, solamente le manifiesto. Nosotros hemos estado atentos al éxito aquí del hospital. Es por eso, exacto, que le comentaba de que venía gente de otros lados acá, gente de otras provincias al hospital de Girón. Yeah. O sea, es justamente comentar el éxito por el cual vienen acá a atenderse. Perfecto. Claro, o sea, es acotación nada más, doctor. Perfecto. Entonces, lo que le consultaba, de la lista que tenemos de servicios de aquí del hospital, nos manifestaba, se darían más en el caso de como usted nos plantea el tema. Claro, es que verá, antiguamente, y eso no nos hemos dado cuenta, ¿no?, la gente estaba contenta porque decía, tengo un hospital. Pero lo que yo el otro día planteaba a la gente de los barrios que nos escuchó, a los comités locales de salud, tuve la oportunidad de tener una reunión la semana anterior aquí en Girón, en el hospital, y yo les decía, y dialogábamos, intercambiábamos ahí, por ejemplo, estamos contentos que tenemos un hospital, pero el hospital funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque a las 6 los especialistas regresan a sus ciudades. Van a Cuenca, si son de Cuenca, etcétera, ¿no? Solo emergencia. Queda un médico de emergencia. Igualmente, si a la madrugada alguien necesita un examen de sangre justamente para detectar, por ejemplo, enfermedades graves como una apendicitis que necesita ser resuelta inmediatamente, no tenemos el laboratorio. Entonces, ¿cuál es ahora la planificación? ¿Cuál es el concepto de hospital? Y yo quiero en eso alertar a la ciudadanía, porque todos tenemos que contribuir a esto, ¿no? Todos tenemos que contribuir. El hospital, ahora que queda como hospital, ahora inicia nuestra gestión para fortalecerle, para que el hospital tenga las 4 especialidades básicas, 5 con anestesiología, pero esto tenemos que ir cubriendo para que sea verdaderamente hospital las 24 horas en el día. Eso implica más personal,
porque se necesitan hacer turnos, porque los médicos, igual que todo empleado público, pertenecemos a la LOSEP, trabajamos 8 horas al día. Si es que trabajamos más, tenemos que pagar horas extras y además eso ya va contra lo que indica la norma. ¿Para cuándo entonces, se podría contar con ya, eso? Entonces, eso empezamos esta gestión, justamente, en todo el país, no solo en Girón. Igual en los hospitales, en Ibarra, en Cotopaxi, en las diferentes ciudades, ¿no? En Macas, tenemos acá en Paute, en Gualaceo, ¿no es cierto? Tenemos que irle dando esa categoría de hospital. Que el hospital tenga una cartera que tiene anotado usted allí, o sea, además de esto, que tenga laboratorio, que tenga imagenología, ¿no es cierto? Que tenga rayos X, que tenga ecosonografía. Y dependiendo del perfil, yo decía, dependiendo de la... Supongamos, pongo un ejemplo. Si es que aquí en Girón empiezan a haber muchas enfermedades de la piel, entonces a lo mejor necesitamos una especialidad para eso. Pero yo aclaro, porque la ciudadanía a veces nos dicen, no solo aquí, en todo el país, nos dicen, pero quisiéramos tener, por ejemplo, un oftalmólogo, quisiéramos tener también alguien que nos atienda de la cabeza, un neurólogo, quisiéramos tener varias especialidades. Pero yo aquí explico, el costo, los economistas calculan, el costo-beneficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un oftalmólogo debemos tener en Cuenca, porque ahí hay 40 pacientes diarios de oftalmología y se hacen 3, 4, 5 cirugías diarias. Entonces, no solo uno, sino 2 oftalmólogos. Pero acá, a lo mejor tenemos 1 por semana o 1 por mes. Entonces, esos pacientes, aquí viene la organización del hospital y del primer nivel. Esos pacientes son vistos por el médico en el hospital y son referidos a un hospital del tercer nivel. Claro, ojalá algún día fuéramos como Dubái, que tengamos tanta plata, que tengamos más sea para desperdiciar un hospital del tercer nivel. No, los hospitales de tercer nivel que son de especialidades, esos están en Quito, Guayaquil, Cuenca. Pero ahí ya son para estas cirugías grandes, a lo mejor para trasplantes, para cirugías especializadas. Pero nuestros hospitales básicos son las 4 especialidades básicas, pero hay que asegurar las 24 horas cuando el paciente necesita, porque la enfermedad llega el rato que menos. Claro. Ahora, doctor, esta planificación, así como se la concibe, ¿por qué no se la ha socializado, no se la ha hecho conocer a la población? No, ha habido llamados que se han hecho a la población, pero nunca se ha dado tal. Verá, yo le digo, eso tiene unas dos, puede haber unas dos explicaciones. La una, en general, sí tenemos una deuda de educación para la salud, que está el ministerio justamente ahora. Por ejemplo, antes no teníamos un departamento de comunicación, prensa e imagen, que son los departamentos encargados de llevar a cabo esta socialización. Entonces tenía que hacerle, a lo mejor, como en este caso, el mismo directivo, pero que en cambio está ocupado en otra cosa, en la gestión, en el equipamiento, etcétera. Yo les digo con mucha propiedad, porque trabajo muchos años en el Ministerio de Salud en los años anteriores, y por eso nosotros defendemos esta revolución sanitaria, defendemos esta revolución ciudadana, y les invitamos a toda la gente a analizar cómo era antes el Ministerio de Salud. O sea, yo le digo, no había, por ejemplo, inclusive la salud mental, que es una cosa tan importante. Y yo, cuando he tenido talleres, a veces se han reído los compañeros, los amigos, porque graficando, yo decía, el ministerio se ha preocupado de aquí para abajo. Se olvidó de la parte más importante, se olvidó de la salud mental. Y vea usted ahora con los diagnósticos que tenemos en cada comunidad, hay un problema tan grave de salud mental como las adicciones, el problema de alcoholismo, el problema de adicciones a drogas, el problema de violencia intrafamiliar, el problema de maltrato a la mujer, el embarazo en adolescentes, en niñas de 11, 12, 13 años, es un problema de salud mental que antes estuvo descuidado en el ministerio. Si estas cosas tan importantes estuvieron descuidadas, o sea, nadie tenía tiempo para tomar en cuenta a la gente.
para explicarle. O sea, yo les digo, este es el cambio, justamente ahora el ministerio, lo que yo decía el otro día acá, no podemos hacer salud sin la participación ciudadana, sin la participación de la gente. Se es que antes esta socialización en claro, los próximos días. Es que antes nosotros como que no nos importaba la gente, porque no comprendíamos el concepto correcto de la salud, y ese no es un error solo en el Ecuador, ese es un error en el mundo. Es que la salud era considerada una mercancía, era considerada una forma de ganar poder, prestigio, dinero, de parte de la misma clase médica. Los médicos éramos formados en academia, esto es doloroso y tenemos que decirlo porque yo también estuve en la academia, las universidades formábamos a los médicos en el paradigma curativo, en el paradigma hospitalocéntrico, es decir, ya cuando la persona está enferma, cuando ya perdió la salud, que es grave, ahí es caro para el bolsillo de la propia familia, es caro para la persona que sufre la enfermedad, para el Estado, etcétera. Entonces, todo lo que estamos hablando, muy importante, de que el hospital permanece, de que vamos a construir centros de salud, de que vamos a tener más especialidades, pero ojo, esto es ya para curar enfermedades. Es decir, para curar, es decir, cuando ya la persona perdió su salud. El doctor me adelantó y decía muy bien, ahora entramos en la prevención, en la promoción, que es el otro paradigma. Tenemos que evitar la enfermedad, eso es más barato, lo que los abuelos decían, más vale prevenir que lamentar. Entonces ahora nuestros médicos en el primer nivel, este es el que nos debe tomar la mayor atención. El primer nivel se resuelve el 80% de los problemas de salud de la gente y ahí se previene. Los centros, los puestos, los subcentros que llamábamos antes, ahora se van a llamar centros de salud. Ahí es la puerta de entrada, ese es el primer nivel. Ahí se resuelve el 80%. Solamente un 20% pasan a los hospitales. Y de estos hospitales básicos, solo el 5% van al tercer nivel, a los hospitales de especialidades. Pero en cambio, todo lo demás se previene, pero para prevenir las enfermedades necesitamos de la participación ciudadana, de la participación de la gente, y comprender cuáles son las causas verdaderas de la enfermedad. Yo pongo para la ciudadanía y para todo el público que me escuche en el exterior, y qué hermoso es porque nosotros mismos hicimos esta mala práctica antiguamente, porque los conceptos de salud estaban equivocados. Por ejemplo, un niño con parásitos. ¿Cuál era la costumbre en todos los pueblitos? Comienza el año, el padre de familia le lleva al niño para que el médico le desparasite y le dé una vitamina para comenzar el año escolar. Pero luego de 3 meses el niño otra vez con la barriguita distendida, llena de parásitos. Los médicos ya no necesitábamos ni siquiera de hacer examen de ese. Ya sabíamos que un guagua llega anémico, amarillo, con la barriguita prominente. Eso es parasitismo, antiparasitario. Después de 6 meses, antiparasitario, el remedio, antiparasitario. Y dábamos el mejor antiparasitario, supuestamente. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? Y no solo de los parásitos, diarreas por bacterias, por virus, todas las enfermedades infectocontagiosas. Son problema del mal saneamiento ambiental. Son problema de la falta de agua potable. Son problema por la falta de recolección de basuras, de desechos sólidos, desechos líquidos, etcétera. Son problemas de la falta de alcantarillado de nuestras comunidades. Vivimos todavía con polvo, vivimos en las calles con lodo, ni siquiera adoquinadas, etcétera. Esta es la causa de las enfermedades. Imagínense, los hospitales, tanto el de Girón, por ejemplo, el 70% de las emergencias que atienden son problemas de mal uso de alimentos y de agua. Son gastroenteritis, son gastritis, son diarreas, etcétera, fruto del mal saneamiento ambiental, fruto de que estamos comiendo alimentos contaminados, agua contaminada. Nuestros mercados, yo les digo, vea, tenemos la gente que vive en el exterior, sabe, y qué lindo de ver las fotografías de un supermercado. Aquí nuestros mercados, ¿cómo están? Los pollos en el suelo, una pierna de res transportada en una camioneta cualquiera, los moscos, el pescado, etcétera. O sea, todavía somos países subdesarrollados. Bueno, y esto, estas son competencias de los GATS, estas son competencias no del Ministerio de Salud. Entonces, a lo que quiero decir es que tenemos que empezar a prevenir las enfermedades y prevenimos así. No con remedios, no con hospitales, no con subcentros, porque si los edificios curaran, si los edificios previnieran, chuta,
fuera otra la realidad. No, es la prevención, y por eso los equipos de salud están en los subcentros, en los centros, también atienden enfermedades porque seguirán habiendo, pero salimos a las casas, casa a casa, puerta a puerta, a descubrir factores de riesgo, a descubrir a los sanos para prevenirles, a los que ya están enfermos para curarles, a los que ya están con discapacidad para ayudarles con la mano en el espejo, ayudas técnicas, etcétera. Bueno, este hay muchos temas justamente que dialogar sobre este aspecto de la salud, doctor, que nos faltaría tiempo, sí, ¿no? Para y a las órdenes para eso. Seguir conversando. Sí, y desde luego el medio siempre está abierto para estos casos, y simplemente para ir concluyendo ya con el diálogo, el llamado a que esos aspectos sean conocidos por la ciudadanía, doctor. Le reitero lo que decía hace instantes, la ciudadanía ha pedido de que se dé una socialización para que las personas que tienen conocimiento incógnitas al respecto puedan ser saldadas todas estas cosas que a lo mejor tienen. Entonces, eso es lo más saludable, y justamente que se den estos espacios para poder ir dando solución y escuchando a la gente, que la gente es justamente el motivo del servicio hospitalario, y son ellos quienes también tienen desde su punto de vista muchas de las veces la opinión valedera para que marche mejor el aspecto de salud. Así es, verá, y en esto que usted topa justamente el cambio del ministerio es... En el primer nivel, nuestra gente va a hacer un diagnóstico de la comunidad. Es decir, ese es el primer paso que hacemos para la atención. Hacemos un diagnóstico. ¿Y quién conoce la realidad de la comunidad sino la misma gente? La gente sabe cuál es su realidad, qué problemas tiene, dónde hay que actuar. Y nosotros como salud, ese es el otro cambio, readecuamos nuestros servicios de salud acorde a la necesidad de la gente. Es decir, tal como usted dice, las personas son los actores, las personas, por ellos estamos, la ciudadanía tiene que ser escuchada. Entonces, ese es el avance, hacemos un diagnóstico de la comunidad participativo. Por eso estamos invitando, y hacemos uso desde su medio TV Girón para que la gente participe de la salud. La salud va más allá de nosotros. Sin la participación de la ciudadanía no hay salud. Con ellos haremos diagnóstico, haremos planificaciones, iremos priorizando, porque los problemas son múltiples, como usted ha dicho, difíciles de solucionar en un solo año o en una sola década. Tenemos que ir priorizando eso y todos actuando. La gente, las autoridades, ahí viene el trabajo intersectorial. Y aquí yo tengo que decir que la salud, por ejemplo, y esto saben todos los colegas que gerencian los diferentes distritos, la salud no tiene color político. Para nosotros, una madre que sufre igual puede ser de cualquier condición, de cualquier nacionalidad, etnia, de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier pensamiento político. Bueno, así debería ser. Así es. Doctor, una pregunta que nos hacen, dice, el tiempo que se demora en agendar un turno en el hospital Vicente Corral Moscoso, porque este hospital está saturado y dicen que espere y hay que enviar a SOGES. Ya, verá lo que estamos haciendo allí. Antes, como no teníamos organizado el primer nivel, la gente se amontonaba en los hospitales y la gente madrugaba, inclusive hacían negocio con los turnos, alguna gente que iba a coger el turno 2-3 de la mañana, había gente que dormía con cobijas en el hospital Vicente Corral Moscoso, en el hospital Eugenio Espejo en Quito, esperando un turno. Y como no había un primer nivel, cogía turno el que primero llegaba, así sea una gripe, que puede ser tratada en el primer nivel. Entonces los médicos especialistas estaban ocupados en cosas del primer nivel, en tratamientos, en diagnósticos sencillos. Y cuando venía una emergencia grave, estaban ocupados y habían todos los problemas de los accidentes. Ahora, en cambio, a esto se ha llamado el agendamiento, que es llamando al 171. Cualquier persona, en forma gratuita, llama al 171 y le van a dar un turno en el primer nivel, en el primer nivel. Ahí, de ahí le derivamos al hospital. La gente ya no puede ir ahora directamente a los hospitales. Ese es el cambio, ¿no es cierto? Pero, si es que el hospital necesita,
el hospital de aquí, por ejemplo, enviar un paciente, aquí mismo ya le sacan el turno. Desde el mismo hospital, desde el mismo centro de salud, le llaman al hospital y le dan un turno para que la gente no esté madrugando, la gente va cómoda. Si le dicen a las 10 de la mañana, lo que sí pedimos es no fallen a ese turno que se les da, porque por ese turno hay mucha gente que está esperando otro turno. Entonces llegue 10 minutos antes, le toman los signos vitales y va a ser atendido. Y si es que por cualquier motivo no llegó, tiene que volver a agendar al 171. Ahora, le comento cómo hemos ido ganando espacio. Anteriormente nuestros hospitales tenían una lista de espera de meses. De meses. Por ejemplo, alguien tenía que operarse del ojo y le daban turno de aquí a, ahora estamos marzo, chuta, para julio, para agosto. Entonces, claro, el pobre padre de familia iba y gastaba de su bolsillo. Ahora, en cambio, vamos batiendo, y esto está también en los GPRs, vamos batiendo ya el récord. Por ejemplo, hay una lista de espera hasta 8 o 10 días. La meta es, ojalá, 48 horas y que todos sean atendidos. Pero la gratuidad de la salud hace que haya un acceso bastante impresionante de gente que cuida su salud, que ya va también tomando conciencia de que tiene que atenderse su salud. Nuestros hospitales sí están llenos. Entonces, cuando hay una emergencia y no podemos resolverle, hacemos uso inclusive de los otros hospitales en una red o de las clínicas privadas. Doctor Sarmiento, hay una inquietud que nos dicen que faltan suministros en emergencia en el hospital de Girón. ¿Tenía conocimiento usted de esto? Bueno, no sé a qué suministro se refiere la pregunta, sin embargo, como nosotros le habíamos manifestado, incluso tenemos documentado aquí, de que, por ejemplo, en el año anterior hay muchos equipamientos, incluso también el caso de los insumos. Nosotros como distrito tenemos una adquisición de medicinas que están bordeando los $190,000. Asimismo, en insumos médicos son $55,000, insumos de laboratorio $65,000. Estos son lo que le podría dar de datos del año pasado. Ahora, este año nosotros ya se hizo la gestión, están los insumos, están los medicamentos a disposición de nuestros centros de salud, de los hospitales. Nos hemos demorado un tiempo, a veces no por el tema directamente del ministerio, sino más bien de los proveedores, pero todo eso estamos tratando en la medida de lo posible de dar solución a los diferentes problemas que no solamente ha tenido el hospital de Girón, sino de los demás centros. Pero con esto nosotros en febrero, ya en este mes que hemos acabado de culminar, estamos con la disposición de los medicamentos y de los insumos en cada uno de los hospitales nuestros del distrito y también de los centros de salud. Bueno, doctores, quiero agradecerles por la presencia de ustedes y aspiramos poder seguir conversando en las próximas semanas, próximos meses, sobre esta situación, cómo se va presentando, cómo se vaya presentando el panorama aquí, no solamente en el Cantón Girón, sino en el distrito que ahora corresponde, y la salud de las personas que está directamente vinculada hacia estas entidades. Sus palabras finales, doctor Suárez. Sí, gracias, don Eloy. Qué gusto, repito, estar en su medio de comunicación. El mensaje que yo puedo dar a la ciudadanía es hacerlo así, a través de los medios, en forma seria, como usted lo ha llevado este programa, indicar de que este distrito de cuatro cantones tiene el privilegio de tener dos hospitales. Nos hemos referido más al hospital de aquí, Aída León de Girón, pero también tenemos que decir que el hospital José Félix viene teniendo estos estándares muy, muy, muy bien, o sea, dentro de la norma, dentro de lo esperado. Entonces yo creo que más bien aquí la ciudadanía va a aprovechar, porque hay otros cantones de la provincia que tienen muy lejos un hospital. Aquí tienen ustedes a media hora, hay para escoger. No hay esta posibilidad, porque también conversaba con la ciudadanía de que a lo mejor a Girón le van a perjudicar el presupuesto, de que se va a llevar todo Santa Isabel, no. Aquí el Hospital de Girón hace su planificación, calcula su presupuesto, sus necesidades de acuerdo al número de población, al número de pacientes, etcétera, y plantea su PAP, se llama, ¿no? Su plan anual de planificación pública, hace su PIA, un sinnúmero de instrumentos, ¿no? Plan anual de inversión, etcétera, todo lo que necesita.
y como son unidades que desconcentradas, eso ya no es como antes que pasa a la zonal o que pasa a la dirección provincial, no, llega al distrito, o sea, y eso es ocupado por los hospitales de acuerdo a sus necesidades. Mi mensaje es de que tengamos este optimismo, trabajemos todos juntos, intersectorialmente con los municipios, tanto de Santa Isabel como de Girón, trabajemos con el Ministerio de Inclusión Económica, con el Ministerio de Educación, todos juntos, ataquemos estos determinantes sociales de la salud, falta de agua, falta de alcantarillado. Esa es la gestión que tenemos que hacer todos, incluidos los medios de comunicación. Y felicitarle, señor Peralta, porque vea usted, yo creo que ya este medio podemos nosotros incluirle no solamente como un medio informativo, sino como un medio también de educomunicación. Esto que usted decía que falta para socializar, y yo estoy a las órdenes, cualquier invitación suya, estaremos aquí para conversar con la ciudadanía, conversar con las autoridades, conversar con usted, a las órdenes, muy honrado de estar en su medio. Lo tendremos presente, doctor Suárez. Doctor Sarmiento. Sí, muchas gracias, agradecerle pues la invitación, también a la ciudadanía, hacerle conocer, como usted decía, es importante la socialización, ya se lo ha hecho a nivel del personal de la institución, también se lo ha hecho con los comités locales de salud, que son parte importante de nuestra cartera de servicios. Es importante que todo el sector ciudadano, la participación, se involucre para lograr una mejor salud dentro de nuestra población. Además, dentro de esta socialización, que lo haremos en los próximos días, ya le hemos dado aquí un paso importante con el medio de comunicación, asimismo lo haremos en los diferentes radios de la localidad. Lo hemos hecho también ya en el Cantón Santa Isabel, en el mismo medio de Chabelo TV y también Radio Atenas, conocer algunos de los beneficios que brindan nuestros hospitales, de los beneficios que brindan nuestros centros de salud. Además de esto, la socialización es importante, que la ciudadanía conozca que nosotros, en el caso de disposición de medicamentos, nos basamos en un cuadro general básico de medicamentos. Es por eso de que algunos medicamentos ya de especialidad necesitamos por eso referir a nuestros hospitales, en cuanto a la referencia del Vicente Corral Moscoso, como le habían notificado, y así se lo ha hecho con los diferentes pacientes que usted nos ha mencionado. Eso es importante recalcar. En los próximos días, como le digo, será nuestra actitud más bien velar por la salud de cada uno de los pobladores de nuestros cuatro cantones a nuestra disposición, como son San Fernando, Pucará, Santa Isabel y el Cantón Girón. Asimismo, pedirle a la ciudadanía que nos abra las puertas de sus hogares para que con nuestros equipos de atención integral de salud poderles brindar una salud de prevención y de promoción, es decir, prevenir y no lamentar las enfermedades. Muchísimas gracias y una buena noche. Gracias a ustedes. Hacemos un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de Noti Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171-099-597-2597. De regreso, amables televidentes, y vemos en sus pantallas unas hermosas flores que nos hacen llegar personal que labora en Aventura Park. Vamos nosotros a regalar, ¿cuántos adornos tenemos? 3 adornos florales, flores que son cosechadas en Hacienda Aventura Park. Así es que rogamos estos instantes que nos llamen al 2275-573, se inscriben y al final del programa estaremos haciendo un sorteo para regalar a las personas, bueno, y que de pronto mañana les hagan llegar a las damitas, ¿no? Mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad, Tatiana? Claro que sí, así que a inscribirse a nuestro número telefónico 2275573 y pueden llevarse uno de los 3 hermosos ramos de flores, como lo decía nuestro compañero Eloy, de Aventura Park. En este mismo lugar han sido sembradas y cultivadas estas flores. Sembradas, cultivadas y cosechadas. Así es. Así es. Bueno, vamos con más informaciones. El 3 de marzo, por 2 ocasiones, debieron acudir personal de Bomberos Girón a retirar árboles que cayeron sobre la calzada en el kilómetro 22 de la vía Cuenca-Girón, en el sector de Portete. Por momentos, el tráfico fue desviado por la antigua vía mientras se realizaban labores de retiro de los maderos. El fin de semana y hoy se pudo observar maquinaria pesada que trabajaba en el sitio para estabilizar la zona de cada... estabilizar la zona que cada temporada invernal presenta cuadros similares. Cada año en temporada invernal se vuelve a repetir la historia del desbordamiento de una cuneta de coronación al frente de la estación de la gasolinera Girón, los cuales produce inundación en la mecánica del señor Rómulo Baculima y una casa contigua. El problema dice que es una variación existente en el curso de la acequia que al momento forma una especie de una letra L y es producto de las lluvias. Es por ahí donde el agua sale del cauce produciendo los inconvenientes referidos. Esta situación desde hace un año ha causado problemas de inundación y arrastre de lodo. A su vez han evidenciado daños en algunas de las paredes que se ha podido conocer. Desde este mes, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, SUPA, calculará de manera automática los intereses por cada día de retraso en el pago de pensiones alimenticias, anunció el director provincial del Consejo de la Judicatura, José Vicente Andrade.
El titular provincial comentó que esta acción se desarrolla tras 5 meses de implementación del SUPA y luego de haber superado la etapa de estabilización de la base de datos y enmendar ciertas inconsistencias en la información. El SUPA, además de generar las obligaciones mensuales y realizar las indexaciones en forma automática, también calcula los intereses correspondientes de acuerdo a la tasa activa referencial fijada por el Banco Central del Ecuador. El SUPA fue creado con la finalidad de generar automáticamente las obligaciones mensuales para el correcto pago de las pensiones alimenticias a los beneficiarios en sus cuentas personales de cualquier institución del Sistema Financiero Nacional o en las cuentas abiertas para el efectivo en el Banco del Pacífico o Banco Nacional de Fomento. Tanto alimentantes como beneficiarios podrán confirmar el monto de las pensiones alimenticias y si existen interés por mora desde la página web www.funcionjudicial.gov.es en el enlace SUPA Consulta de Pensiones Alimenticias. Una persona adulta se encuentra bajo pronóstico reservado y en cuidados intensivos luego de que fuera víctima de un ataque con arma blanca. El jefe de encargado del Distrito de Policía Girón indicó que el hecho posiblemente se había dado el viernes entre las 23 horas sin tener confirmación del lugar, pero al herido se lo localizó a las primeras horas del día sábado en las inmediaciones del hospital. Se presume que intentaba llegar a la casa de salud. Personal del hospital lo trasladaron hasta hoy en la mañana, según afirmó el policía, no se había presentado ninguna denuncia ante las autoridades pertinentes. Según fuentes fidedignas, la persona herida tendría órganos comprometidos muy gravemente. El ciudadano fue trasladado al Hospital Regional de Cuenca y de allí al Hospital Monte Sinaí, donde se encuentra al momento, se pudo conocer. Y atención a los amantes del atletismo, se les anticipa que se está organizando un evento para el 23 de abril en el cual se cumplirá una media maratón, es decir, 21 kilómetros que separan la Laguna de Busa del Cantón Girón. Esta vez no hay premios, no hay ganadores, el único adversario será usted mismo al intentar cumplir esta media maratón. Mayores detalles les estaremos dando en los próximos días. Sus sugerencias serán bienvenidas. Póngase en contacto en las oficinas de chiras.net.es. Se viene la primera media maratón Girón 2016. Prepárese. La situación de intranquilidad se volvió a vivir este lunes en el sector de la escuela especial, donde una riña entre personas alcoholizadas produjo que uno de ellos quede herido en la mitad de la calle. Bomberos acudieron al lugar y dieron los primeros auxilios al ciudadano. Con esto, la preocupación de los moradores del lugar se reactiva y piden a las autoridades tomar acciones definitivas para sanear la zona. Las instalaciones continúan siendo la guarida de personas con enfermedad de alcoholismo, que son en un número mayor a 15. Esto se ha manifestado. Y vamos a continuación a recordar algo del desfile cívico-militar del 27 de febrero de 2016, esta vez con imágenes aéreas captadas por nuestro colaborador Efrén Monje. Que lo disfruten. Thank you.
Aquí tenemos estas hermosas flores que vamos a obsequiar el día de hoy a las personas que llamen a nuestro número telefónico 2275573 para inscribirse, y aprovechando que mañana es el Día de la Mujer, este es un regalo de Aventura Park. Esto queda entrada a la Asunción vía Balsa Pamba. Pueden comunicarse de pronto para alguna información adicional al 30 54 170. El día de hoy tenemos tres ramos de estas flores que nos comentaban han sido sembradas, cultivadas en este sector, así que quienes deseen inscribirse háganlo al 2275573. Gracias a Aventura Park. En otra información, el miércoles 2 de marzo, la viceprefecta de la SUAY, María Cecilia Alvarado, recorrió las renovadas instalaciones de la fábrica de lácteos Lacto Jubones. Aquí se presentó el nuevo gerente de la empresa, como también las nuevas estrategias para reingresar al mercado. La dirigencia de la fábrica manifestó que la empresa ya produce réditos económicos para sus socios. Aquí les presentamos un resumen. El objetivo es dar a conocer la apertura de la planta luego de una suspensión temporal por el tema de cumplir requisitos de buenas prácticas de manufactura, normativas que nos exigen para poder certificar y alcanzar este sistema de gestión. ¿Desde cuándo ha estado inoperativa la planta? Básicamente estábamos en noviembre, diciembre y enero. Es el ARSA, es una normativa que nos exige el Ministerio de Salud. Básicamente estábamos trabajando en temas de remodelación de la parte de infraestructura, básicamente. Ya estamos ahorita aperturando, estamos montaje de equipos, estamos haciendo pruebas microbiológicas de calidad para poder liberar y poder arrancar. Estamos ya con una producción de 1.500 litros día. La capacidad de producción, estamos hablando, son distintas por cada línea de producción, pero la capacidad de almacenamiento en materia prima es de 34.000 litros día. Aspiramos que a mediados de marzo o finales de marzo estemos ya con una capacidad del 50% al menos. O sea, es muy importante que para poder nosotros desarrollar cualquier plan estratégico tenemos que estar preparados, y para estar preparados y tener unos buenos productos y que la gente los pueda consumir en el mercado, tenemos que tener unas buenas prácticas y un buen procesamiento. En ese sentido, pues la empresa desde el año anterior, en el año 2015, viene realizando una serie de inversiones importantes en acondicionar la planta con los mejores estándares de calidad. Esos estándares de calidad nos van a permitir a nosotros como empresa poder ofrecer al mercado nuevos productos, ofrecer unos productos con unos estándares de calidad altos y que nos permitan comercializar de tal manera que en la medida que vamos dinamizando un mercado, incrementando una demanda, pues nosotros podremos producir más. Hemos venido construyendo la nueva línea estratégica, que es la que ahora vamos a implementar. Por fortuna que el producto es un producto bueno. O sea, es un producto nuestra bueno. Es la calidad del producto. Y por esa razón, el producto se lo solicitan en el mercado. Bueno, ahora estamos en la configuración de la imagen corporativa, ¿sí? Porque es lo primero que queremos dar. Sí. También estamos ya configurando la línea gráfica para darle una nueva dimensión a la empresa en el mercado. Ahora bien, los productos van a ir salir paulatinamente. Estamos pensando en que tenemos que darle fuerte al tema de los quesos, a los productos de quesos. Tenemos que ir incursionando en productos que no existen en el mercado, porque de esa razón la gente, si vamos a decir, deme el yogur de durazno, tú lo vas a encontrar en todas las marcas, pero deme el yogur de maracuyá que tenemos hoy, es único de nosotros. Toda la diversidad que hoy día se proyecta en quesos, implementando no solamente hierbas, sino frutas, inclusive el tema de quesos con uvilla, rescatando también productos propios de nuestra zona, que nos permiten llegar a un mercado diferente. Además de la línea gourmet, podríamos denominarle la línea institucional, mantendremos nuestra línea base, nuestra línea comercial, que es la que ahorita tenemos. Esto tiene que ser negocio para el pequeño productor. Sí, tiene que ser negocio para la empresa, tiene que ser negocio para el transportador, para el de la tienda, ¿sí? Para eso tiene que ser un mercado competitivo donde los precios sean competitivos y que la calidad, o sea, que todo vaya en armonía con eso. Nosotros no queremos dar un buen precio a costillas del pequeño productor. Nosotros promovemos el comercio justo, promovemos el modelo social de la producción. Esa es nuestra filosofía y no vamos a renunciar a ella. No vamos a que el pequeño productor tiene que sentirse apoyado en esta empresa. Es un producto que tiene un buen reconocimiento de calidad. Nos ha faltado posicionamiento, ha fallado la estrategia
estrategia comercial, hemos tenido algunos problemas y sobre todo esto que Edison lo decía generosamente, pero al ser la prefectura el mayor cliente y a la prefectura entrar en problemas de iliquidez y retrasos en los pagos, pues para una empresa pequeña tener a su cliente mayoritario retrasado en los pagos significa un bache enorme para la empresa. Hoy día confiamos mucho en el nuevo equipo gerencial. Cuando nosotros como prefectura llegamos, la empresa estaba quebrada, por decirlo en términos reales. Nosotros como prefectura tomamos la empresa, Copro Girón, Red Local, aportó con todo lo que tenía de infraestructura. Ustedes que han estado aquí de cerca han podido seguir. La planta prácticamente es una planta nueva, los equipos son equipos nuevos. Me parece que queda alguna maquinaria de la primera experiencia, pero realmente todo se ha renovado, la inversión que nosotros hemos hecho ha sido enorme, por eso es que también ha habido un cambio en la participación accionaria. Nosotros tenemos ahora el 81% y Copro Girón tiene el 19% de las acciones, pero nosotros, a pesar de las dificultades y de los problemas, ya hemos garantizado que la empresa reporte utilidades y que eso significa también un beneficio para la prefectura, no tanto, nosotros siempre reinvertimos, pero ya para los socios de Copro Girón, que ya pueden sentir que su empresa camina. El primer reporte de utilidades estuvimos en el año 2013, desde el 13 estamos con utilidades a pesar de los problemas. Hoy la empresa ya cuenta 3 años consecutivos con utilidades, que ya eso es mucho que decir de la empresa. Vamos a relanzar el 1 de abril, en este momento la empresa está configurando el nuevo producto, el nuevo envase. Yo sí quiero destacar aquí el trabajo de Edison, que ha mantenido reuniones en todos los niveles, ¿no? Desde el sector institucional para abrir nuevo mercado, recuperar la confianza con nuestros clientes de los supermercados, la presencia de nuestro nuevo gerente comercial, pero también la relación con los productores directamente, ¿no? Con el gerente, porque a veces lo que nos pasaba es que a lo mejor se veía un gerente muy, muy en cuenca, muy en oficina y con poca relación con los productores. En este momento la relación y la negociación, porque es un tema comercial de negocio, pues la maneja directamente nuestro gerente con los productores. Arrancamos el primer día, me parece que con 1,000 litros, estamos incrementando paulatinamente el procesamiento ya de... Hoy está con 1,500 y en los próximos 15 días, ya en los próximos 20 días entramos con 11,000 litros. Bueno, y aprovechamos la presencia de la viceprefecta para consultarle aspectos concernientes al Cantón Girón. Entre los temas tratados estuvieron la tasa solidaria, firma de concurrencia pedida por el GAD municipal de Girón, falta de inversión de la prefectura en este cantón y la no asistencia a las conmemoraciones del 27 de febrero que fueron reclamadas por el gobernador de la SUAE. Esto fue lo que nos dijo la autoridad provincial. Efectivamente, nosotros hemos estado insistiendo en que los municipios, todos los municipios de la provincia, que hoy día tienen la competencia de matriculación vehicular, colaboren con sus propias juntas parroquiales exigiendo el comprobante de pago de la tasa solidaria. En la ordenanza de nuestro modelo de gestión vial, reformada en diciembre del año pasado, establecimos además que el municipio que no contribuya, que no exige este comprobante de la tasa, pues lastimosamente las parroquias pertenecientes a ese municipio no se podrían beneficiar de los recursos de la tasa solidaria. Por una reflexión de justicia, ¿cómo puedo entregar recursos a quien no contribuye a que esos recursos se generen, sino que por el contrario puede incluso generar una competencia hasta desleal en los municipios, generando espacios en donde se encuentra absurdamente no vigente una ley provincial? Por otro lado, además, el modelo se reforzó con un pedido justo también que venía desde los municipios en el sentido de generar un fondo específico dentro del presupuesto del gobierno provincial que esté destinado exclusivamente para atender las zonas rurales de las cabeceras cantonales. Estas dos situaciones reguladas en ordenanza nos parecía motivación suficiente para que los municipios accedieran a exigir el comprobante de pago de la tasa, pues no le significa ningún egreso adicional, no le cuesta nada al municipio exigir el comprobante y por el contrario, esto nos ayuda a generar un fondo más grande para la tasa. Esperaríamos que la unidad de tránsito de la municipalidad en los próximos días proceda a ejecutar esta decisión que ha tomado, más allá de que nos informen o no que se haga realidad.
y que el momento que los vehículos se matriculen acá en el Cantón Girón, pues exijan el comprobante de pago de la tasa solidaria. Cerca de $1,500,000, $1,493,000 se dejó de recaudar cuando la Agencia Nacional de Tránsito y después los municipios dejaron de exigir el comprobante de pago de la tasa. En ese momento, ustedes recordarán, el gobierno nacional les ofreció a los municipios del oficialismo generar un consorcio vial, montar una planta de asfalto, entregar $1,000,000. Vamos a cumplir un año de la declaratoria de emergencia vial que hizo el ministerio, del ofrecimiento de todo este tema para el tema vial en la provincia, y vemos que no hay un solo resultado. Yo no encuentro ya mayor pretexto para que no se cumpla con la ordenanza. El tema de las concurrencias hay que analizarlo, yo no me niego, tampoco puedo afirmarlo. Para nosotros es sumamente delicado el que a través de una concurrencia después se quiera torpedear o interponer el trabajo que nosotros realizamos y que tiene un modelo de gestión que se implementa en toda la provincia. Miren, nosotros podríamos, y no viene al caso de entrar en un qué dice el alcalde, qué digo yo, no creo que esa sea la forma de contestarnos a través de medios de comunicación, pero los esfuerzos enormes que nosotros hemos hecho para hacer de Girón el centro del desarrollo productivo de la cuenca del Jubones. Lastimosamente, la falta de decisión del alcalde, la falta de decisión del Consejo Cantonal han hecho que nosotros tengamos que retirar proyectos de inversión importantísimos en el Cantón Girón. O sea, a mí no solamente que me molesta, sino me duele el que el alcalde diga no hay inversión en Girón cuando él es el causante de que no hayamos podido invertir. Ahí tuvimos una lamentable coincidencia. Nosotros, por mandato de la Ley de Participación Ciudadana, estamos obligados a que la rendición de cuentas se dé dentro del mes de febrero y que sea en día sábado para garantizar la concurrencia de la gente y demás. Nosotros, nuestro acto de rendición de cuentas público, la realizamos el día sábado 27 de febrero, día de la celebración cívica, en que además se cumplía con el acto acá en el Cantón Girón. Era ya imposible, tanto el prefecto como mi persona, estuvimos en la Casa de la Provincia en nuestro acto de rendición de cuentas. El GAD municipal de Girón proyecta contratar los estudios y diseños del mejoramiento y ampliación de la planta de agua potable de la ciudad de Girón, que incluye la ampliación y mejoramiento del servicio a los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel, San Vicente y la comunidad de Sula y Moisol, que forman parte del sistema de agua potable de la ciudad de Girón. Este punto fue tratado en la sesión ordinaria del jueves 3 de marzo. Aquí los detalles. El GAD municipal vio la necesidad de aquí en la ciudad de Girón de ampliar y mejorar lo que es la planta de agua potable y unos lugares de aquí de Girón que se ha venido teniendo problemas en los últimos años, no es de ahora, es de algunos años atrás. La idea es ya hacer un estudio planificado para poder garantizar lo que es el servicio aquí en la ciudad de Girón y en lo que son los alrededores. La planta data de 2004, el diseño se lo había hecho en el 2002. Cuando se le hizo este proyecto, tenía un periodo de diseño al 2021, o sea, estaba proyectado para el 2021 que trabaje la planta. Con caudal que tiene de 22 litros por segundo, pero en el tiempo actual ya está superado el periodo de diseño, o sea, estamos, como se dice, la planta operando con sobrecarga hidráulica, produciendo más de lo que estaba diseñado originalmente la planta. Igual, los sectores de Pambadel, San Juan de Pambadel y San Vicente son los sectores de aquí de expansión de la área urbana aquí de Girón. Igual en los sectores, como había mencionado, de Pambadel, de San Juan de Pambadel y San Vicente, ellos aquí tienen un tanque que es de 50 cúbicos, el cual también ya ha llegado al límite por el crecimiento poblacional, y son lo que ha llevado prácticamente a generar este estudio. Igual en la parte alta de Sula Moisol, también por cuestiones de cota no podemos abastecer aquí. Esta comunidad, cabe mencionar que ellos no tienen un sistema propio de agua potable, igual ellos no tienen una fuente, por eso es la idea de también abarcar esta zona, que más o menos tenemos registrado 2.216 usuarios que se van a beneficiar con este proyecto de lo que es la ampliación de la planta de agua potable. Pues uno es determinar la capacidad real de tratamiento del sistema, cuyo objetivo fundamental es garantizar la calidad de agua que se suministra a la población, siempre y cuando cumpliendo la norma ecuatoriana.
Claro que ahora estamos cumpliendo, estamos dentro de las normas, lo que se refiere al tratamiento de agua, pero está igual saturado, o sea, estamos dentro del límite, pero podemos seguirle mejorando más. En los sectores de Pambadel se pretende construir una nueva reserva. Esas son las necesidades del proyecto, llegar a tener procesos óptimos en el tratamiento de agua potable y llegar a la parte más alta con estas nuevas reservas y con el cambio de las redes de agua potable. ¿Cuál sería el objetivo del estudio que vamos a contratar, que tenemos que realizar? Es contar con un estudio técnico y financiero que nos garantice la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable en la etapa de inversión. El plazo de ejecución es 90 días y el presupuesto referencial que se tiene para el estudio es de 44.406,63 centavos, el cual va a ser mediante también convenio con el Banco de Desarrollo. Ya lo que nos faltaría es ahora contratar ya para poder iniciar y darle el seguimiento para lo que es las mejoras de tanto planta y los sectores que les había mencionado. Esto está aprobado, el presupuesto, todo ese asunto para este año, incluso todo, del Banco del Estado. O sea, nosotros tenemos una contraparte al respecto, el Banco del Estado nos da la otra parte, simplemente esto ya es parte del conocimiento ya en profundidad del estudio que se va a hacer. A partir de allí ya creo que en este mes tiene que quedar ya casi contratado todo este tema. Bueno, les recordamos que tienen unos 2 minutos más para llamar hacia la estación de Girón TV para hacerse acreedores a los ramos de flores mediante sorteo que vamos a entregar a las personas que nos llamen. Estas son la cosecha de flores de Hacienda Aventura Park. Aventura Park está localizada en la entrada a la Asunción vía Balsapamba. El número telefónico es del 3054-170. Y si usted desea también estas flores, pues ellos le preparan y las cosechan. O si desea, vaya usted mismo a cosechar las flores en los invernaderos. Con reservación se entregan arreglos florales, rosas de color blancas, rojas, amarillas y blancas, rojas, amarillas. Y también tenemos anturios y crisantenos. Anturios y crisantenos. Esto en Aventura Park. Así es que tenemos hasta terminar el espacio publicitario. Puede llamar e inscribirse. Al retornar de la pausa estaremos con el sorteo inmediatamente. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Salón de Recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171 099-597-2597. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales, así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas.
Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Bueno, de inmediato vamos a dar, va a desarrollarse el sorteo de los tres ramos de flores, cortesía de Aventura Park. Así es que nuestra compañera Tatiana nos va a dar sacando los papelitos. Tenemos 30 personas que se han inscrito. Entonces, vamos por el primer número, a ver si nos ayuda Manuel con la cámara. Ahí lo tienen. Listo, entonces vamos al primer número ganador de uno de los ramos de flores y aquí tenemos el número 11. Número 11, se trata de Elizabeth Márquez. Señora Elizabeth Márquez se hace acreedora a un ramo de flores cortesía de Hacienda Aventura Park. Vamos al siguiente número, por favor, Tati, si nos ayuda. Segundo número es el número 20. El segundo número. Correspondiente a la señora María Brito. Señora María Brito también se hace acreedora a un arreglo floral. Y el último arreglo floral. Bueno, también vamos a aprovechar hoy para enviar un saludo muy especial a todas las mujeres por celebrar mañana el Día Internacional de la Mujer. Así que un saludo especial, muy cordial. Y afectuoso a todas esas mujeres luchadoras, trabajadoras, que son madres, amas de casa y que realmente luchan cada día por ser mejor y también integrarse a la sociedad. Así que felicidades para todas ustedes y vamos a sortear el último ramo de flores. Aquí está, tenemos el número 14. Número 14, se trata de la señora Mariana Tinoco. Hey, salieron todas damas, ¿no? Todas damas, así que para que arreglen su casa el día de mañana con estos hermosos ramos de flores que son donados por Aventura Park. Tienen que retirar aquí en las oficinas de Girón TV el día de mañana. A partir de las 9 horas ya se está atendiendo en las oficinas de Girón TV, entonces pueden pasar retirando las señoras o señoritas, no sabemos, o pueden ser niñas también. Bueno, Elizabeth Márquez, María Brito y Mariana Tinoco, ellas son las acreedoras. Recordarles también que si ustedes desean cultivar, como lo decía Eloy, cosechar las flores, ustedes pueden llamar al número telefónico de Aventura Park al 30-54-170 para también hacer sus reservaciones y pedir sus arreglos florales. Hay rosas blancas, rojas, amarillas. También hay crisantemos, así que ustedes pueden también ser parte de esta bonita experiencia. Vamos con más informaciones. En la estación de bomberos Girón se desarrolló un curso de 3 días de atención de urgencias prehospitalarias APH para primer interviniente. Asistieron 25 bomberos de 6 cantones. La clausura se desarrolló este domingo en presencia de autoridades cantonales. Al final se dio una muestra de los conocimientos adquiridos para unos y de refuerzo para la gran mayoría. Veamos. Quiero decirles a ustedes, compañeros bomberos de Girón, sobre todo, y igual a todos los compañeros, que en este proceso de capacitación que vamos a tener todos los meses y que vamos a tener también cursos como este, que duran 3 días, es con la finalidad de tener un mejor respondiente, que todos estemos capacitados, capaces de que acudamos a nuestras emergencias con profesionalismo, con esmero, con voluntad, con cariño, con vocación de servicio, lo que ustedes tienen. Eso invoco y felicito, porque quienes están aquí están sacrificándose. Los voluntarios han dejado de trabajar, a lo mejor han dejado de tener sus horas libres, de estar en sus hogares para estar con nosotros, para capacitarse, para servir a quienes más lo necesitan. Entonces, realmente lo que yo quiero llegar con ustedes es que de aquí en adelante sigan capacitándose más, sigan estudiando.
porque el único, la certeza que te da al momento de estar con un paciente es el conocimiento. Ustedes la tienen y tienen esa voluntad, esa vocación y ese amor para trabajar con aquellos. Realmente yo me voy satisfecha del trabajo que ustedes lo han realizado. Simplemente nosotros dimos las pautas y ustedes lo hicieron todo. A pesar de nuestra situación económica que vive la institución del Cuerpo Bomberos de Oña, eso no ha sido obstáculo para nosotros estar aquí. Nosotros buscamos, sea como sea, participar en diferentes cursos y capacitarnos. Lo único que yo quiero decirles, señores voluntarios, señores bomberos, mientras más sabemos, tenemos que ser más humildes. Eso es lo único que les pido, señores. El certificado que ustedes van a recibir esta tarde no es solamente uno más que deberá sumarse a su hoja de vida. Quisiéramos que más bien los conocimientos que adquirieron en estos días de parte de nuestros reconocidos instructores que nos acompañan esta tarde vayan en sus mentes y en su corazón siempre para que los utilicen en cuanto a las circunstancias lo requieren. No siempre estaremos con la institución con un uniforme. Tal vez sea en nuestra vida diaria y ahí tengamos que utilizar los conocimientos. Es precisamente para eso que estamos buscando cómo mejorar en estas áreas. Tenemos esa vocación de servicio, sabiendo que la función que tenemos es esta: ayudar, dar el servicio a las personas que necesitan. Esperamos que este curso se siga dando a nivel de cada uno de sus cantones. Lleguen ustedes, hablen con sus jefes para que se puedan invertir este curso. Una de las fortalezas que debe estar claro es la voluntad. Sin la voluntad, decía, de cargar tanto, de esforzarse en situaciones tremendamente difíciles donde está implicada la vida misma de aquel que va a rescatar y ser rescatado, eso implica altísimo grado de responsabilidad junto a la voluntad. Por eso, en este taller del programa prehospitalario para primeros intervinientes, junto a la voluntad está la sabiduría. Y ustedes, ¿quién más? Debido al temporal lluvioso soportado en las últimas horas, el acto del lunes cívico se cumplió al interior del Palacio Municipal en el Salón Homero Calles. Invitados coparon el espacio en el cual se recordaron las fechas conmemorativas del mes de marzo. Aquí el detalle. Tercer lunes cívico del año 2016, Girón, 7 de marzo del 2016. El GAS Municipal de Girón les da una cordial bienvenida a este, nuestro tercer lunes cívico correspondiente al mes de marzo del 2016. En este mes se celebran, entre otras, las siguientes fechas. El 2 de marzo, Día de la Policía Nacional. 6 de marzo, Revolución Nacionalista Marxista. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 26 de marzo, Día Mundial del Clima. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. En este sentido, seamos todos partícipes de estas breves referencias a las que acudirán nuestros invitados en este tercer lunes cívico, a profundizar este tema y a seguirnos comprometiendo en hacer grande nuestra patria, en hacer grande nuestro Girón desde la sabiduría y la solidaridad. Hoy nos hemos reunido, ciudadanos, autoridades y compañeros policías, para conmemorar el 78º aniversario de profesionalización al servicio de la ciudadanía. Si en verdad somos la clase de persona íntegra, honesta, transparente, valiente y sacrificada que la sociedad necesita y espera. Es así que hoy, en día, la Policía Nacional cumple los 78 años de profesionalización. Y es en 1975, la fecha exacta en la que la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de 1 millón de mujeres participaron públicamente en él. Y solo después que terminó la Primera Guerra Mundial, y particularmente a partir de 1921, la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió a toda Europa y a las mujeres, a las Américas, Asia, África y Oceanía. El día de ayer, 6 de marzo, se conmemoraron los 171 años de la Revolución Marxista. De aquel acontecimiento magno de 1845, que gestó la independencia
el nacionalismo y la democracia de nuestra patria. El pueblo, principal actor, cansado de la dictadura floriana que provocó un desequilibrio económico y social, se levantó de manera unánime y encendido de patriotismo. Realmente para nosotros es un orgullo poder compartir con las autoridades locales, sobre todo reconociendo los esfuerzos que se vienen haciendo en torno a garantizar la cantidad y calidad de agua que sirve para las diferentes actividades que nosotros desarrollamos. De hecho, se conoce como planeta Tierra el hábitat, el lugar donde nosotros vivimos. Vivamos este nuevo mes con entusiasmo, con alegría, trabajemos con ese mismo don que nos caracteriza para que nuestro pueblo salga adelante. Queremos realizar una cordial invitación a toda la ciudadanía que esté interesada en ser parte de la campaña de donación que lleva a cabo Chavela TV, conjuntamente con, esta vez se ha sumado a nosotros, doña Carmen Sucunota, concejal de Santa Isabel, y también la reina de Santa Isabel. Esta campaña se llevará a cabo el sábado 26 de marzo, la primera la hicimos en Santa Isabel, y esta ocasión la realizaremos en Abdón Calderón, La Unión, a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Todas las personas que quieran colaborar van a hacer, pueden acercarse a este lugar para que donen su cabello. Esto es conjuntamente con la Fundación FUPEC para que este cabello sea luego transformado en una peluca y entregado obviamente a las personas que padecen de cáncer. Conjuntamente con esta fundación se realiza esta segunda campaña de donación en Santa Isabel. Cordialmente invitados todos al día sábado 26 de marzo. Y también reiteramos la invitación a las personas amantes del atletismo, a las personas amantes de correr, de trotar, a prepararse para el 21K, la primera media maratón de Girón, que se realizará el próximo mes de abril 26, desde la Laguna de Busa hasta llegar acá al Cantón Girón. No hay premios, no hay sorteos, no hay nada. Simplemente el reto es cumplir estos 21 kilómetros, que es el recorrido oficial de una media maratón. Las personas que deseen sumarse a esta iniciativa, por favor, pueden hacerlo y dar sugerencias para el desarrollo de esta actividad en las oficinas de www.achiras.net.es. Esperamos sus contactos. Recordarles que la farmacia de turno le corresponde a Farmacia Margarita, ubicada en la calle Antonio Flor y García Moreno. El número telefónico 2275072. La próxima semana ya anunciamos que estaremos en este espacio informativo presentando a las candidatas a Cholita Gironense. Así es que estarse atentos al Noti Girón del próximo día lunes. Desde luego que sí, reiterar el saludo especial el día martes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, a todas esas mujeres luchadoras, un saludo enorme y un abrazo grande para todas ustedes. Así que felicidades, que el día de mañana lo disfruten de la mejor manera con sus amigos, familiares, en una armonía. Así que con nosotros hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigos televidentes, Eloy. Gracias por la atención, amables televidentes. Nos estaremos viendo el próximo día lunes. Me siento muy emocionado porque estar desde el nacimiento de una central hidroeléctrica es algo único en la vida. Con el liderazgo del vicepresidente Jorge Glass, el 24 de febrero se realizó un importante hito para la hidroeléctrica Sopladora. Glass dio la orden que activó la unidad de generación 3, dando inicio a las pruebas hidráulicas. Arranquemos con la apertura de válvula. Esto representa más energía para más trabajo, más oportunidades. Por favor,
nuevo Ecuador que ya cambió. Aquí está la inversión del pueblo ecuatoriano, inversión productiva. Solo esta hidroeléctrica va a generar 200 millones de dólares de ahorro por año, por siempre, por todo el tiempo de vida del proyecto Riqueza, que antes se iba del país y que ahora se queda en Ecuador para generar empleo. Ubicada entre las provincias de Azuay y Morona, Santiago, esta mega construcción tiene un avance del 98% y es parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, que utiliza la fuerza del río Paute para producir energía renovable y limpia. Sopladora recibe las aguas turbinadas de la central Molino. Y al ser parte del Paute Integral, esta central va a generar más o menos el 14% de la energía que requiere el Ecuador. Ustedes ven las fotografías de trabajadores. Esta obra tiene nombres de hombres y mujeres ecuatorianos, el verdadero protagonista. En pocas semanas, con su máxima potencia, generará 487 megavatios de hidroelectricidad. Sopladora generó 3.000 empleos y ha permitido el desarrollo económico de la zona. Esta es una de las 8 megaconstrucciones para generar energía limpia y renovable que moverá al Ecuador tecnológico y productivo del nuevo milenio. Presidente y vicepresidente, muy agradecido por todos estos proyectos y que sigan viendo muchos proyectos más grandes, de la cual nos sentimos muy orgullosos de participar como ecuatorianos que somos. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. La casa donde habito es arrendada, justo llegó la propietaria, es del extranjero, y le pedí de favor que me ayude. Salimos una tarde y nos fuimos al almacén, fue con la copia de la cédula, la planilla, y enseguida me la traje. Ya no tengo el miedo de que se vayan a quemar, de que se quede las hornillas encendidas, se vaya fuga de gas, y entonces yo por ese lado estoy súper tranquila. Yo tengo 5 hijos, 9 nietos y 6 bisnietos. Acuérdate, Luchita Guevara, que hay que pelar el tomate. El 18 de febrero cumplí 88. Cuando está prendido el candado, acá no le prende. Tiene que hacerle así, que se apague el candado. Eso, comadrita, dale, dale. Cuando me iba al hospital con la niña enferma, yo ya venía a las 12. ¿Qué iba a hacer en una hora? Ahora no, demorará una media hora. En 8 días aprendí a lidiar la cocina, que ahora es mi comadre.